Hola amigos de Colibrí TV, bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy continuaremos con la segunda parte del viaje a Combarbalá, Chile de nuestras niñas Colibrí. Además, les daremos a conocer a nuestro preparador físico Armando Valdespino. Entre estas y otras sorpresas más, comenzamos. En el mes de abril, nuestras niñas Colibrí viajaron a la ciudad de Combarbalá, Chile, para participar en su segundo torneo internacional Fidel Flores. La escuela de formación Los Colibríes participó con tres categorías: sub-12, sub-14 y juveniles femeninas. Acompáñenme a conocer cómo les fue a nuestras guerreras en esta gran aventura. We'll be right back.
Y saludos a todos ecuatorianos. También le queríamos dar las gracias por también recibirnos bien acá. Y conocimos muy buenas amigas. Nunca habíamos acercado tanto a amigas de otro país. Hicimos muchas nuevas amigas y las queremos mucho. Saludos a todos. El desempeño de nuestras niñas fue excelente. Sus padres estuvieron muy orgullosas de ellas y esperando su ansiado regreso. Nuestras guerreras trajeron 3 trofeos para nuestro país. Oh!
bueno, lo de la sub-18 logró el segundo lugar, dimos todo de nosotros. Y bueno, el país me pareció muy lindo, en especial la gente, porque es muy, muy agradable y en verdad fue una gran experiencia. La Escuela de Formación Los Colibríes cuenta con un preparador físico. El objetivo es que los niños, además de aprender a jugar el baloncesto, puedan desarrollar sus habilidades físicas y motrices. Además, queremos que nuestros niños hagan ejercicio y tengan una buena salud. Estas son las responsabilidades de nuestro profesor Armando Valdespín. Conozcamos acerca de su trabajo en la escuela. ¡Arriba! ¡Arriba! Hola, amigos de Colibrí TV. Mi nombre es Armando Valdespín. Soy licenciado en Educación, Deporte y Recreación y la función que ejecuto aquí en la Escuela de Colibrí es de preparación física. Básicamente lo que tratamos de nosotros, en mi caso lo que trato de hacer es que los niños vayan mejorando su repertorio motriz a través de gestos motores para que se vayan instaurando en dicho repertorio. Básicamente nosotros, el trabajo que hacemos aquí es el desarrollo de la lateralidad, la ubicación tiempo-espacio, muy aparte también de trabajar todo lo que tiene que ver con su preparación para la valencia física, siempre respetando los principios individuales de los entrenamientos, respetando los patrones también de lo que son las edades. En las edades pequeñas trabajamos con trabajos de lateralidad, trabajo de ubicación tiempo-espacio, trabajamos el trabajo de lo que es el equilibrio, la coordinación, para que ellos vayan trabajando con todo este tipo de valencia y todas estas destrezas, en el momento de que vayan a la cancha, se lo puedan expresar de una forma coordinada. Vamos a las otras etapas, cuando los chicos están un poco más grandes, sí se trabaja lo que es la preparación física, se trabaja todo lo que es la valencia, las valencias físicas, lo que es velocidad, lo que es potencia, lo que es fuerza, lo que tiene que ser el trabajo de propiocepción y todo lo referente para la mejora de su valencia física. Destreza, muchas habilidades, y que a través de todas esas herramientas que posee, ellos pueden ser captados por una universidad, dependiendo de la edad que posean, pueden ser captados por un bachillerato, por una escuela que tenga las herramientas, que les brinde una buena oportunidad para el desarrollo de su carrera a futuro. No queríamos dejar pasar la gran iniciativa de nuestro niño colibrí, Brian, quien con su emprendimiento de venta de limonadas pudo pagar el viaje a Chile de su hermana. Les invito a conocerlo. Hola amigos de Colibrí TV, mi nombre es Brian Cedeño, pertenezco a la categoría sub-18 del Club Formación Los Colibríes. El proyecto de vender limonadas salió porque un día estábamos vendiendo pasteles para el viaje de mi hermana y no tuvimos con qué acompañar. Entonces un día dijimos, hagamos limonadas y comenzamos a vender. Y después de eso les gustó y seguimos trayendo las limonadas y así como fue que pudimos pagar el viaje de mi hermana y cómo seguimos con este proyecto de las limonadas. Visitamos nuestra escuela en Tumbaco y tuvimos la oportunidad de conversar con algunos niños colibrí. Ellos nos contaron su experiencia. Hola amigos de Colibrí TV. Hola, mi nombre es Brian Cedeño. Pertenezco a la categoría sub-18 y llevo en la escuela 1 año y 8 meses y he aprendido muchas cosas y me gustaría viajar. Hola amigos de Colibrí TV, yo me llamo Ariana Prado y estoy hace 6 meses en la escuela y entreno en la mini y les invito a que vengan aquí a Tumbaco. Hola amigos de Colibrí TV, mi nombre es Darcy Jimena, estoy en la sub-16. He tenido varias experiencias en la escuela, como el viaje a Cuba y próximamente poder ir a Estados Unidos. Y creo que es algo muy motivador el estar en esta escuela y aprendes muchas cosas. Hola amigos de Colibrí TV, mi nombre es José Luis Benítez, llevo en la escuela 3 años y medio. He aprendido fundamentos como el respeto. He tenido la oportunidad de viajar a Chile y próximamente a Estados Unidos.
les invitamos a que vengan a la Quinta Valparaíso donde entrenamos en Tumbaco. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy en nuestro programa. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, Escuela de Formación Los Colibríes. Y suscríbanse a nuestro canal. Informó para ustedes Abigail Flores. Nos vemos en el siguiente programa.